El Cabildo del Ayuntamiento de Morelia cierra filas con la ciudad. Regidores de todos los partidos políticos, incluido Morena, exigieron respeto a los morelianos y terminar con el bloqueo económico y el golpeteo político en contra de las autoridades de la capital michoacana. Esta campaña del gobierno del estado en contra de la ciudad. El regidor priista Eliú Tamayo exigió al gobernador Ramírez Bedoya levante el bloqueo económico contra los morelianos. Invito desde esta tribuna que se oiga fuerte y claro al gobernador Bedoya para que levante el bloqueo económico que tiene sobre los morelianos, no sobre la administración de Alfonso Martínez. La regidora morenista Paulina Munguía tuvo muy fuertes palabras contra el gobierno estatal emanado de su partido, al que acusó de usar argucias legales para bloquear recursos públicos al municipio. Los problemas de las y los morelianos deben ser prioridad para todos los niveles de gobierno y no es válido ni legítimo el obstaculizar o restringir recursos públicos para la ejecución de obras para el beneficio colectivo bajo las argucias legales de corte burocrático que lo impidan. Por el PRD, Minerva Bautista se manifestó en contra de la pretensión del gobierno estatal de someter al municipio de Morelia. Apoyamos la coordinación plena con los otros dos niveles de gobierno en tareas de seguridad, pero estamos de acuerdo con la exigencia de respeto a las municipalidades. No queremos sumisión ni invasión en las facultades de cada nivel y poder como principios básicos del federalismo. Jessica Cruz Farías, regidora del PAN, destacó la vocación de servicio y liderazgo del presidente Alfonso Martínez. Todo este trabajo no había sido posible sin el apoyo constante y la visión compartida de nuestro presidente municipal, líder que ha inspirado a este equipo, fomentando en un entorno en el que todas y todos hemos podido colaborar con nuestros desafíos, con nuestras virtudes y planteando un contexto nacional cada vez más adverso, porque somos los ayuntamientos, las instancias de gobierno más cercanas a la ciudadanía. Somos quienes mejor comprendemos las necesidades y las prioridades locales.